Fórmula presenta José Cárdenas informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el jueves 23 de junio. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo informativo cotidiano de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Excelente tarde de jueves, Pepe, a ti y a la audiencia que nos sigue a través de la señal de Grupo Fórmula. Hoy saludamos al equipo de los técnicos en la operación de radio, Álvaro López, Ariana Reyes al frente del equipo de televisión, Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher, Playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán, y en el generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y desde luego, nuestro agradecimiento a Uno TV por el apoyo y facilidades para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Gracias, Oscar. Un saludo también a José Luis Arévalo. En un momento estaremos en contacto con él, pero primero lo último. El fiscal Alejandro Gertz Manero y el subprocurador de la República, Juan Ramos, habrían negociado en directo con el papá de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, con el licenciado Emilio Lozoya Talman, según se escucha en unas grabaciones que fueron filtradas la tarde de este jueves. En una de las grabaciones, el fiscal Gertz Manero le pide al padre de Emilio Lozoya desistirse de un amparo y reclama que no le comunicara la presentación del mismo ante las autoridades judiciales. Buenos días, señor Emilio. ¿Quién habla? Le llamo de parte del doctor Gertz. Le voy a comunicar con él, por favor. Sí, claro que sí, por favor. Bueno, señor fiscal, a tus órdenes. Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra. Me lo acaban de notificar, ¿eh? Sí, es un error. Se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra. Bueno, nada más para que no vaya a haber yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? Para nada. Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese, ¿eh? Por eso lo puse en orden ayer. Te pido una amplísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en unos minutos. Que se desista de inmediato, porque así yo no juego, ¿eh? Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá. Estamos muy agradecidos de ayer trabajando sobre lo que la orientación se nos indicaste y la colaboración. Que se desista del amparo. Ya no metas ese cabrón, por favor, enfrente, porque las cosas las va a echar a perder. Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida. Una gente decente que te defienda, ¿no? Correcto, lo vamos a buscar, te pido nomás tu comprensión para que sea gran val, ¿verdad? Lo más pronto posible. Ándale, un abrazo y una disculpa, señor fiscal. ¿Sí? Esa es la primera llamada telefónica en donde se toca el punto de conversación entre Emilio Lozoya Talman, el padre del exdirector de Petróleos Mexicanos, en problemas graves con la justicia. En aquel momento, él estaba en España. Ahora, Gertz Manero va a comentar incluso que en España están preocupados por la propagación de los contagios COVID. En fin, eso es secundario. Esto lo mostraremos más adelante. Pero al abogado al que se refiere en esos términos peyorativos, llamándole pinche bandido y cabrón, no es otro que Javier Coello Trejo, quien fue subprocurador general de la República, quien fue secretario general de gobierno del estado de Chiapas, un abogado de larga, muy larga trayectoria. Vamos a comentar con él en un momento, cuando podamos tener contacto. Nos ha dicho hace unos momentos que podrá seguramente comentar todo esto el próximo lunes. Es cuando va a definir su posición para responder a Alejandro Gertz Manero, al fiscal general de la República. Es lo que dice Javier Coello Trejo. Es lo que tiene por el momento que decir Javier Coello Trejo. En otra grabación se escucha a un empleado de la Fiscalía General de la República quien le dice al padre de Emilio Lozoya que el fiscal hizo algunos cuestionamientos
para que se los entregáramos. Sí, mire, ya me, el fiscal me hizo ahí algunos cuestionamientos, correcto, lo estoy ahorita revisando, correcto, para que se los entregáramos, correcto, no sé si quisiera venir mañana. El viernes me parece bien, licenciada, está con usted. A las 11 ahí estaremos sin falta. Y desde luego, muy agradecido, le comento que ya también, para que luego no nos digan en México, ya en España ya empezaron con casos de coronavirus en prisiones, mi querido José. Duro, pero ahí sin falta estaremos y los atenderemos los cuestionamientos de inmediato, ¿verdad? ¿Me entiendes? Perfecto, entonces nos aquí el viernes a las 11. Y le mando un saludo muy respetuoso, mi señora. Gracias igualmente. Hasta luego. Esta conversación no fue con el fiscal Alejandro Gertz Manero, sino con uno de sus subordinados de la propia Fiscalía General de la República. Y en otra grabación, una tercera grabación, le digo, filtrada hoy a través de los medios de comunicación, el subprocurador Ramos, Juan Ramos, le informa a Emilio Lozoya Talman, el padre de Emilio Lozoya Austin, lo que sucederá con su esposa, con Hilda Austin. Cuando ella llegue a México, se va directo a un juzgado. Todo esto ocurre en el año de 2020. Mi querido licenciado, muy amable, primero por aguantarnos en la mañana. Cumplo lo indicado, ya empecé a localizar lo que usted me ordenó, el acta de nacimiento, matrimonio, el certificado médico, hablé con su cardiólogo, me lo va a elaborar, me lo tendrá máximo mañana en la mañana. Y el comprobante de domicilio, que fue lo que ordenó, ¿verdad, mi querido? Muy bien. Y consultarle si había ya alguna noticia cuando llegaría. Lo que ustedes ordenen, el señor fiscal y usted, para cancelar el boleto, para que me alcance el tiempo y, como dijo él atinadamente, la ironía, no nos vayamos a cruzar, ¿verdad, mi querido? Sí, yo no tengo ahorita noticias, pero con lo que dijo el fiscal fue algo muy... claro, no sé qué suena cruzar o algo, entonces... Entonces más vale... Valórelo, pero pues a lo mejor sí, ¿no? No, yo creo que... Eso sí no hay duda. Pero yo no quería yo ponerme a sus órdenes y si me permite por esta vía o quiere que mañana vayamos, le entreguemos eso y le hagamos... No, eso lo deben de tener ustedes. Nosotros. Ustedes lo deben de tener para que en cuanto llegue su esposa... los abogados solicitan eso y acreditan lo que yo le dije. Eso, mero. Sí, todo lo que usted ordenó. Sí, no. Yo se lo pedí para que usted lo tenga porque ustedes lo van, el abogado lo va a exhibir. Correcto. ¿Sí? Él va a decir, mire, la señora es esto, y pedimos esto. Correcto. Entonces, yo se lo pedí para que se vaya adelantando. Correcto. O si su abogado no se lo pide y esas cosas. Lo que usted ordene, y desde luego aquí el abogado... Y consultarle, reitero mi disculpa por la ignorancia, le pone a disposición del juez, que nosotros la esperaríamos en algún lugar que ustedes nos indiquen, ¿cómo se procedería? No, cuando ella llegue, se lleva directo al juzgado. Correcto. Sí. ¿Y nosotros tenemos que estar en el juzgado o dónde? Perdón, ¿en el juzgado? En el juzgado. Y ahí ya usted nos daría alguna indicación, ¿verdad, mi querido licenciado? No, ya en el juzgado pues ya les van a dar acceso a ella, a que estén presentes ahí, y ya ahí entra ya la actuación de sus abogados. Bueno, pues este conjunto de grabaciones, la primera con el doctor Alejandro Gertz Manero y las dos siguientes con... empleados de la Fiscalía General de la República, entre ellos el subprocurador Juan Ramos, negociando en directo con el papá de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, según se escucha en las grabaciones que fueron filtradas. El fiscal le pide al padre desistirse de un amparo y reclama que no le comunicara la presentación del mismo. Y luego en otra de las grabaciones se escucha cómo se está negociando el regreso a México de Hilda Austin, la madre de Emilio Lozoya, esposa de Emilio Lozoya Talman, para que se presente a un juzgado y se proceda. Todo esto se está manejando en los términos de una bomba mediática que...
por supuesto, empina una vez más y detona otro escándalo en torno a la figura de Alejandro Gertz Manero. Estaremos pendientes de los efectos que pueda tener toda esta información. Como pendientes estamos de lo que sucede con el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas allá en la Sierra Tarahumara. Policías de Chihuahua, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, anuncian haber detenido a César Iván Portillo, primo de José Noriel Portillo, alias El Chueco, hoy sin duda el hombre más buscado por ser presunto asesino de los jesuitas y del guía de turistas. Fue capturado junto con el primo. Fue capturado otro sujeto cuyo nombre se mantiene en reserva. La detención ocurrió en una brecha de terracería en el municipio de Urique, esto en la Sierra Tarahumara. Se les aseguraron varias armas, además de polvo blanco con características de cocaína y paquetes con hierba. En la conferencia mañanera, por cierto, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, solicitó el apoyo de la patrulla fronteriza de Estados Unidos para ayudar a localizar y capturar al Chueco. A José Noriel Portillo Gil explicó que la solicitud a Estados Unidos va acompañada de una alerta migratoria. Lo dio a conocer en Palacio Nacional Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad. Recuperados los cuerpos de las tres víctimas en una operación en la que participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua y también la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes con este gran despliegue que han realizado están apoyando en estas tareas. La recuperación de los cuerpos de las víctimas de ninguna manera implica que se cesarán con las investigaciones. La instrucción precisa del presidente es ir hasta las últimas consecuencias, seguir en la investigación y detener al presunto autor material y a quienes pudieran haber sido cómplices en estos hechos delictivos. También informamos que el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el presunto homicida. Se ha alertado a las autoridades federales de migración estar pendiente no solo en la frontera de Chihuahua, sino en todas las fronteras del país, por si pudiera pretender evadirse de la acción de la justicia en estos puntos. Es Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Por cierto, este día la Compañía de Jesús confirmó que dos de los tres cuerpos recuperados ayer en Chihuahua sí corresponden a los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. Un representante provincial de la Compañía de Jesús y uno del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro fueron quienes identificaron los cuerpos en horas de la madrugada de este jueves. Entre tanto, rectores de universidades jesuitas afirmaron que en México se vive un estado fallido y una crisis de seguridad. En la reunión anual del sistema universitario jesuita, hicieron un llamado para generar presión y exigir un alto a la violencia. Además, lamentaron el asesinato de los padres y del guía de turistas Pedro Palma. Entre tanto, en un video, Monseñor Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, denunció que México está salpicando sangre de tantos muertos. Suplicó a criminales, basta de tanta maldad. La Conferencia del Episcopado Mexicano hace un llamamiento también a quienes son causantes de todos y cada uno de los episodios atroces de muerte y destrucción contra sus propios hermanos. Les recordamos que somos parte del mismo pueblo. Les conminamos a que dejen de matar a sus propios hermanos y de violentar la paz social. Recuperen el temor de Dios y hagamos prevalecer su ley que nos dice: no matarás. En el nombre de Dios, sensibilícense ante los lamentos de sus hermanos, que son hijos de Dios, cuyas lágrimas de sufrimiento, impotencia y rabia contenida claman hasta el cielo. Les suplicamos
les rogamos, les exigimos, en nombre de Dios, basta de tanta maldad y odio. Todos queremos la paz. Fue el mensaje de Monseñor Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, denunciando que México está salpicado de sangre. Y esta mañana, desde Palacio Nacional, el presidente de la República llamó cretinos y cínicos a los críticos de la violencia. Reiteró que el expresidente Felipe Calderón fue quien le heredó esta barbarie, quien detonó la guerra contra el crimen organizado desde hace ya el tiempo que haya transcurrido, más de 12, casi 15 años, 18 años prácticamente. Ojo por ojo y diente. Eso es la esencia del pensamiento conservador en esta materia. Eso es lo que llevó a Calderón a declarar la guerra. ¿Qué se puede esperar de quienes se embarcaron en esa estrategia fallida? Pues que la defiendan con todo, pero nosotros no vamos a modificar nuestra estrategia. También el presidente reiteró que José Noriel Portillo, el presunto asesino, alias El Chueco, vivía su vida normal en Chihuahua e incluso hasta patrocinaba a un equipo de béisbol. Muy sospechoso el que una persona así llevara una vida tan normal, porque de acuerdo al informe de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol, con los antecedentes que ya tenía y conocido en toda la región, con órdenes de aprehensión. Sí, entonces hay que ver si no había impunidad, protección, arreglos, acuerdos, ¿con quiénes? Entonces, sí vamos a ir al fondo. Por lo pronto le comento a usted que este sábado al mediodía, a las 12 del mediodía, se va a realizar una misa de cuerpo presente en honor a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar. Y esto va a ser en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Chihuahua. Raúl Alfaro, de Fórmula Chihuahua, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Chihuahua. Y es precisamente con esta información que han dado ya a conocer dónde se realizarán precisamente los servicios funerarios de los dos sacerdotes jesuitas. Y ahorita se encuentran en el municipio de Cuauhtémoc. Sus cuerpos está a una hora más o menos de la ciudad de Chihuahua, van a ser trasladados aquí a la capital, y el día sábado, en punto de las 12, se va a realizar una misa de cuerpo presente en el Sagrado Corazón de Jesús. Posteriormente serán trasladados de nueva cuenta al Templo de Cerocahui para llevar a cabo lo que es la velación, y el lunes a las 12 horas se depositarán sus cuerpos en el atrio de dicha iglesia. Es como, bueno, está surgiendo esta información, Pepe, y también, bueno, pues fueron detenidos dos personas, dos hombres en Urique en posesión de armas de fuego. Ha trascendido que uno de ellos, de nombre César Iván, pudiera ser familiar directo de un líder delincuencial apodado El Chueco, y quien, bueno, pues está señalado de haber realizado esta situación, de haber privado de la vida a los dos sacerdotes jesuitas y al guiador de turistas, Pepe. Pues muchas gracias a Raúl Alfaro por esta última información. Cualquier novedad, estaremos en comunicación. ¿Hay algún dato sobre los funerales de Pedro Eliodoro Palma, quien era guía de turistas y falleció, murió también asesinado en el ataque contra los padres jesuitas? Sí, también ya se tiene información. Se están realizando ya los servicios funerarios, solamente es familiares
están realizando estos servicios, y bueno, pues también se prevé que el cuerpo de este guía de turistas también se ha trasladado aquí a la ciudad de Chihuahua. Esto en cualquier momento pudiera estar arribando, Pepe. Te agradecemos mucho, Raúl Alfaro, y estaremos pendientes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Permítame una pausa muy breve. Regresaremos con José Luis Arévalo y noticias también muy importantes en pocas palabras. Numeritos financieros con Beto León. El Banco de México aplicó un aumento de 75 puntos a su tasa de interés base para ubicarla de 7% a 7.75%. para tratar de enfrentar la elevada inflación en el país, que en la primera quincena de junio llegó a 7.88% anual. Es la mayor desde el 2018. Suman 9 incrementos consecutivos en la tasa de interés por parte del Banco de México. El peso cierra jornada con alza marginal apenas del 0.07%, luego de conocerse el aumento de Banxico a las tasas de interés. El peso cierra jornada en 20 por cada billete verde. La Bolsa Mexicana de Valores retrocede 1.03% para ubicarse en las 46.657.88 unidades. Es su peor nivel desde marzo del 2021. Con este porcentaje, acumula una caída del 3.03% en los dos últimos días. Sí, está muy fuerte el incremento, lo comentaba Alberto León hace un momento, los numeritos, el incremento inflacionario, 7.8%, lo más alto en los últimos 21 años. Y claro, como una respuesta es el aumento, el incremento de 0.75%, o sea, lo que llaman 75 puntos base en la tasa de interés referencial del Banco de México. Más adelante haremos un análisis de lo que esto significa, sobre todo para su bolsillo. Pero en este momento José Luis Arévalo tiene otras noticias importantes en pocas palabras. José Luis. Muchas gracias, Pepe. También sigue en aumento el número de muertos. Suman 12 muertos por enfrentamiento en El Salto, Jalisco. Bloquean la México-Puebla por desaparición de Alondra Soledad en San Martín Texmelucan. La joven de 18 años salió anoche de su casa y ya no regresó. Tras 33 horas de bloqueo, liberan la vía Morelos en Ecatepec. Padres denuncian que profesor abusó de niños en un kinder. Grupo armado irrumpe en domicilio y secuestra a madre de familia en Tecámac, Estado de México. Suma 9 detenidos por linchamiento de Daniel Picasso en Puebla. Se suicida estudiante de medicina tras lanzarse al vacío desde un edificio de Ciudad Universitaria de la máxima casa de estudios. Vacunación COVID a niños de 5 a 11 años comienza el lunes. Regresa el uso obligatorio de cubrebocas en Puebla. Monreal amaga con salir de Morena. Si me siguen excluyendo, nada tengo que hacer ahí, advirtió. Expresidentes del PRI formalizan solicitud de nueva reunión con Alito Moreno. Quedó pendiente la renovación de la dirigencia nacional. En pocas palabras, noticias sin duda importantes, como importante es el pronóstico del tiempo del ingeniero Alberto Hernández Unzón. Ya estamos enlazados con él. Siguen las lluvias afectando buena parte del territorio nacional, sobre todo con énfasis en el sureste. Alberto, ingeniero, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Bueno, los acumulados máximos en el segundo día del verano de 184 litros por metro cuadrado en la Sierra Norte de Oaxaca. El primer día fue de 163 litros por metro cuadrado en Jaltipan, ahí en Veracruz. Así que sí son valores muy, muy altos para ser los primeros dos días del verano. En las próximas horas, Pepe, la atención por el desarrollo de estos sistemas de tormentas con chubascos muy fuertes en dos zonas en particular. Una, la zona del norte de Sinaloa, el sur de Sonora, ahí por la zona del Río del Fuerte, Los Mochis, Guaymas. Ahí se espera una activación de un fuerte sistema de tormentas. Y el segundo, la costa occidental de Jalisco, Puerto Vallarta hacia Nayarit. Ahí los efectos también de la tormenta tropical Celia, con fuertes marejadas y chubascos muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Pepe, para la zona de la Ciudad de México en general, descenso de la temperatura y la probabilidad de lloviznas, nada
de sistemas muy organizados, todo se está estratificando, así que son nubes de llovizna. Para la zona de Monterrey están peor porque está en 33 grados centígrados, muy seco, muy estable. La próxima proyección de la tormenta o de lluvias más significativas por arriba de los 40 litros por metro cuadrado ahí en Monterrey sería hasta el 28 de junio. Esto ya es una muy buena noticia, pero hay que irla actualizando, Pepe, pero ya por lo menos hay una señal de un cambio del patrón de circulación ahí en Nuevo León. Serían vientos húmedos del suroeste y con la presencia de lluvias más organizadas. Así que hay que esperar este sistema de una onda superior en el noreste del país, pero por lo menos ya tienen algo de presencia de lluvias para la próxima semana, Pepe. Pues más que urgente, sobre todo en la zona de sequía enfatizada en el norte de la República Mexicana. Estamos hablando de Tamaulipas, Coahuila y sobre todo el Estado de México, donde según se ha comentado con insistencia por parte de quienes ahí viven en Nuevo León, que la sequía está provocando incluso la falta de agua, el cierre de empresas. Se las está llevando el tren. Te agradezco mucho, mucho la información y los comentarios, Alberto. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Gusto saludarte. Igualmente, gracias, Alberto Hernández Unzón, el meteorólogo de cabecera de Grupo Fórmula Noticias. A pie tierra, sí, le digo, allá en Nuevo León, la escasez de agua está provocando el cierre de empresas. Es lo que nos informa Gregorio Martínez desde la capital de Nuevo León, a quien saludo con mucho gusto porque es el alto contraste con los chubascos torrenciales y aguaceros que están provocando inundaciones en Chiapas, en Guanajuato, no tanto en Guanajuato, sino en Guerrero, en Michoacán, en la Sierra Norte de Puebla, en fin. Te saludo, Gregorio, muy buena tarde. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte. Pues inmersos en esta crisis de agua aquí en el estado de Nuevo León y ahora esta advertencia que lanza la iniciativa privada, la Cámara de Industria de Transformación de Nuevo León, peligran 13.500 empresas aquí en el estado. Los conflictos por la falta de agua potable han afectado ya a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, en particular las relacionadas con alimentos y refrigerados. Esta es una alerta que lanza Caintra Nuevo León, también relacionada con una posible caída en las inversiones. Los representantes del sector privado coinciden en que, si bien el agua es necesaria para todos, por supuesto que sí lo es, la falta de agua puede derivar en la pérdida de inversiones en el estado, y da esta cifra que te menciono, 13.500 micro, pequeñas y medianas empresas que ahora estarían en riesgo. Es lo que dice Guillermo Dillon, director de la Cámara de la Industria de Transformación en el estado. Explica que el problema se resume en dos dimensiones. Por un lado, la afectación de tipo política y mediática que busca culpar a la industria cuando está demostrado que la industria solamente consume el 4% del total de agua y que muchas de estas grandes empresas o industrias pues tienen agua concesionada, no es agua que se estén robando. De hecho, se da a conocer que ya algunas empresas de las grandes que tenemos basadas aquí en Monterrey pues estarán donando pozos, ¿sí? Una de ellas, la empresa cervecera Heineken, que el día de mañana estará haciendo oficial ya la donación de un pozo con capacidad para 3.1 millones de metros cúbicos de agua al año. Eso para decir, aquí estamos, ciertamente, ¿no? Cuando no es ninguna obligación, cuando es un acto voluntario. Y otra parte de la afectación que dice Caintra Nuevo León es sin duda que aquellas empresas, sobre todo las pequeñas, medianas y algunas grandes, que dependen del suministro de agua y drenaje de Monterrey para sus procesos productivos, sobre todo empresas de alimentos, ante la incertidumbre de los cortes y la duración de los mismos, pues han llevado a agotar sus cisternas, y esto pone en duda posibles inversiones que lleguen al estado de Nuevo León. Así que el panorama no solamente para el consumo en domicilios particulares, sino también en negocios y desde luego en las empresas en esta capital regiomontana. El reporte desde la ciudad de Monterrey, Pepe, muchas gracias. Completísimo, Gregorio, muchas gracias a ti por la información a través de Fórmula Monterrey, Fórmula Nuevo León. Y sí, efectivamente, en Guanajuato no está lloviendo, lo dije perfectamente mal. Me lo hace ver Oscar López a través de el Twitter, me dice, en Guanajuato ni siquiera está lloviendo, estamos en sequía. Pues sí, las presas allá en Guanajuato reportan bajos, muy bajos niveles, y si no llueve, van a tener que aplicar medidas similares.
a las que nos comentaba hace un momento Gregorio Martínez en el estado de Nuevo León. Carlos Rosanoff, te saludo, buenas tardes, con esta información. Pepe, un gusto saludarte. Mira, te comparto que ante la falta de lluvias en el estado de Guanajuato, la Comisión Estatal del Agua comenzará a tomar medidas de reducción de consumo para la población. Si no empieza a llover en las próximas 3 semanas, así lo manifestó Francisco García León, titular de la Comisión Estatal del Agua del estado de Guanajuato. Comentó que para estas fechas ya deberían haberse presentado por lo menos 100 milímetros de lluvia y apenas se han pasado los 10 milímetros. El funcionario comentó que tenemos un año normalmente seco y sigue sin llover de manera cotidiana, como tendría que estarlo haciendo. Actualmente las presas en Guanajuato tienen un promedio de 51% de almacenamiento de agua, aunque algunas ya están entre el 30% y 40%. De acuerdo a la Comisión Estatal del Agua, las 5 presas más importantes del estado reportan un 51% de almacenamiento de agua en promedio, como es la presa Solís en el municipio de Acámbaro con un 65%, la presa de Purísima en Guanajuato capital con un 62%, pero en contraparte la presa del Palote en León tiene un 40%. Por este motivo, a esta última ya no se le extraerá agua. De no llover pronto, se empezará a tomar medidas para racionar el agua, pero hasta el momento no han indicado las autoridades en qué consistiría dicho racionamiento del vital líquido. El reporte desde León, Guanajuato. Pepe. Gracias, gracias, Carlos Rosanoff de Fórmula Guanajuato, por esta información. Y también hay alertas por lo que puede suceder en el área del Valle de México, porque las presas del Estado de México que surten de líquido a la capital de la República Mexicana, incluidas 2 del sistema Cutzamala, están por debajo también del 50% de su capacidad. Únicamente la presa Madín en Naucalpan está cerca de los registros históricos. Estos son mediciones del Sistema Nacional de Información del Agua, de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA. Los bajos niveles en 12 de las 13 presas del Estado de México han generado graves daños para el campo, la ganadería y, desde luego, en primer lugar, para los habitantes, aledaños a los cuerpos de agua, tanto que podrían reducir la producción de papa y maíz. Quienes se abastecen del sistema Cutzamala también padecen el bajo almacenamiento. Es lo que nos está reportando el Sistema Nacional de Información de la Comisión Nacional del Agua. Y en alto contraste a la sequía y a todo esto, hay torrenciales lluvias en otras partes, por ejemplo en Chiapas. Nos explica Lizeth Cuello lo que está pasando con el colapso de un puente debido justamente al desbordamiento de un río en el municipio de Acacoyagua. Adelante, Lizeth. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Te informo que las lluvias continuarán en casi todo el estado de Chiapas de forma moderada. Sin embargo, ya hay afectaciones en municipios de las zonas costa y altos principalmente. Elementos de Protección Civil en Citalá realizaron acciones de limpieza y desasolve de calles con material de arrastre provocado por estas precipitaciones. En La Concordia se realizaron recorridos de verificación del nivel de la presa El Portillo debido a que con las últimas lluvias ha incrementado. Este miércoles colapsó también el puente Doña María debido a la erosión y el reblandecimiento en las últimas horas que se han presentado en la región sur. De acuerdo a los primeros reportes, una parte de la estructura del puente se cayó en el kilómetro 212+500 entre Escuintla y Acacoyagua. Así también en Amatenango de la Frontera, elementos de Protección Civil realizaron la verificación y realizaron también una delimitación de un hundimiento en el tramo carretero Guadalupe Victoria Santa Rita, el cual se derivó también de las lluvias acontecidas en el lugar. Las autoridades piden a la población seguir recomendaciones y evitar daños en esta temporada. Este sería el reporte, Pepe. Muy buenas tardes. Gracias, Lizeth Cuello. Muy buenas tardes, directamente desde Chiapas. Y en Tabasco, Pedro Cano, tú tienes más información de lo que ahí ocurre. Adelante, te saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. En los últimos días, Tabasco ha sido zona de contrastes, pues por un lado las lluvias dejaron daños en varios municipios, pero en la capital tabasqueña, a pesar de las anegaciones, no han cesado las quejas por el desabasto del agua a raíz del paro técnico de las plantas potabilizadoras debido a los picos de turbiedad y desechos sólidos que presentan los ríos La Sierra, Pichucalco y Grijalva. Los habitantes de diversos puntos de la capital tabasqueña y zona conurbada denuncian que el abasto en algunos casos se restableció solo por unas horas, la noche de ayer, y es
que a principios de semana el sistema de agua y saneamiento anunció el paro de las plantas Villahermosa, Gaviotas, Majagua, Pueblo Nuevo y Parrilla, ya que los picos de turbiedad que presentan las plantas son de más de 4.500 unidades de turbiedad nefelométricas y a pesar de la aplicación de reactivos del proceso de potabilización, no la dejan apta para su distribución. Fueron reactivadas paulatinamente, pero con la advertencia de que podrían volver a parar dependiendo las condiciones de los ríos, y ahora, además, paró la planta del circuito Macultepec-Ocuitzapotlán de la planta potabilizadora Carrizal, que distribuye el vital líquido en las zonas conurbadas de la capital tabasqueña. Desde Villahermosa, Tabasco, este es el reporte. Gracias, Pedro, completísimo. Pedro Cano, periodista allá en Tabasco, y en Jalisco hay alerta. El paso de la tormenta tropical Celia ha provocado que en la zona costera se registre alto oleaje. Marc Hernández, buenas tardes. Adelante, Jalisco. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, a causa de la tormenta tropical Celia, pues esperan lluvias de fuertes e intensas en el estado de Jalisco, principalmente en la zona de la costa, que es donde la zona más cercana donde se encuentra a este fenómeno meteorológico y donde en las últimas semanas también se han registrado lluvias intensas a causa justamente de tormentas tropicales o en este caso de huracanes. También se espera alto oleaje, esto de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Por ello, justamente este mismo organismo pues invita a la población a tomar precauciones, principalmente a la población que se encuentra en playa y también a la que circula por carreteras ante la posibilidad de que ocurriera algún deslave que pudiera provocar algún accidente carretero de gravedad. Hasta aquí la información, Pepe. Un saludo para todos y todas. Igualmente, gracias, Marc Hernández, desde Jalisco. También nos reportan que en Guerrero las actividades escolares hubieron de ser suspendidas en todos los niveles educativos. Principalmente estamos hablando de Costa Grande, Acapulco, Costa Grande, Centro y la parte alta de la Sierra de Guerrero. Esto fue decisión de la Secretaría de Educación Pública. Permítame una pausa muy breve, volvemos con usted, iremos a Washington con Armando Guzmán. Hoy la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha declarado que cualquier estadounidense tiene derecho a portar armas de fuego en público, contrario a lo que muchos opositores, justamente a la violencia, han manifestado sin éxito frente al Congreso estadounidense. Hoy la Corte dice, todos van a poder portar armas. El presidente Joe Biden está que trina al respecto. Iremos con Armando a Washington después de un corte breve. Antes de enlazarnos a Washington con Armando Guzmán para ver el tema de las armas, permítame un enlace en este momento con el maestro Juan Luis Hernández. Él es rector de la Universidad Iberoamericana Campus Torreón Monterrey Saltillo y él está en este momento en la reunión anual del Sistema Universitario Jesuita allá en León, Guanajuato, desde donde se ha hecho un enérgico, un firme llamado a generar presión ante el gobierno y exigir un alto a la violencia desbordada. Y desde luego están dolidos los jesuitas, están lamentando el asesinato de los padres jesuitas de Chihuahua, ocurrido en Cerohachi, y también, por supuesto, del guía de turistas. Rector, muchas gracias, Juan Luis Hernández, por estar con nosotros en este enlace. Vaya que han sido fuertes las declaraciones, duras las declaraciones de la comunidad jesuita agraviada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por estar en tu espacio muy importante. Mira, para nosotros ha sido muy relevante decir que no es porque se haya tratado de dos sacerdotes, sino porque representan los miles de asesinatos que ha habido en México en los últimos tres sexenios y porque representan también los miles de desaparecidos que desgraciadamente pululan en todo el país. No tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con todos los gobiernos locales, subnacionales y nacional, que hasta ahora han sido prácticamente ineficaces en detener esta violencia expansiva y que nos ha dolido a todos. Si bien es cierto, hoy nos dolemos de estos dos jesuitas, en realidad nos dolemos a través de ellos de lo que ha pasado en México los últimos tres sexenios.
Los abrazos ya no alcanzan para tantos balazos. Levantan la voz ustedes y lo dicen en esta reunión que está llevando a cabo, en esta reunión anual del Sistema Universitario Jesuita. Así es, nos llama la atención, Pepe, que no existe claramente un avance importante con respecto a la seguridad en el país. El control territorial, para mí como politólogo, Pepe, es fundamental. Cualquier estado necesita tener control territorial y hoy muchos territorios en México los tienen controlados los narcos, los barrios, los pueblos, los municipios, y esto nos deja en la indefensión total a los ciudadanos, prácticamente al arbitrio de la ley del más fuerte. ¿Esto opinan ustedes respecto a este, el presidente llama estrategia política de abrazos no balazos? ¿Lo consideran esto algo equívoco por parte del presidente que está llevando a México a convertirse en un estado fallido en esta materia? Mira, teóricamente está bien que se oriente a que las políticas sociales sean las encargadas de vaciar, digamos, a los jóvenes de la tentación del crimen organizado y del sicariato. Teóricamente está bien. Sin embargo, en todo caso, es una estrategia que probablemente dé resultado a largo plazo. Los gobiernos, insisto, los últimos tres gobiernos no han querido apostar a un modelo de policía eficaz. Han puesto al ejército y a la marina para sustituirlos. Y como vemos, no ha sido suficiente, ni mucho menos. Al contrario, lo que tenemos son más asesinatos y más delitos de alto impacto. ¿Estamos en este momento siendo sometidos por el imperio de la ley de la selva, consideran ustedes? Yo lo considero particularmente así, Pepe. Todos los días vemos esto a lo largo y ancho del país. Muchos empresarios y tienditas pequeñas están tributando doble, al SAT por un lado y al sicariato o a la extorsión local por otro. En muchas partes del país ya no se puede caminar sin pasar un retén privado y en muchas partes de México no está el Estado, no está el gobierno local, regional o nacional, y prácticamente, insisto, estamos al arbitrio de la ley del más fuerte, de quien controle el territorio respectivo. No puede ser así, Pepe. Los partidos políticos y los gobiernos tienen que decir ya alto a esto. Necesitamos un pacto de Estado para que le pongan un alto total a la violencia impune del narco. Hace un momento pusimos al aire las declaraciones del secretario del Episcopado, en donde ruega a la delincuencia ante la ausencia de la fuerza del Estado con la ley en la mano para contener el embate de la violencia cada vez más cruel. Hace un llamado a los delincuentes para que se dejen de tanta maldad, que se toquen el corazón, y también hace un llamado a la sociedad para presionar al gobierno y obligarlo justamente a cumplir la ley ante estos hechos verdaderamente desafiantes. Pienso, Pepe, que nuestro papel como ciudadanos no es rogarles a los criminales, es exigirles a los gobiernos que se pongan de acuerdo, es exigirle a los partidos que se pongan de acuerdo para que por fin hagan lo que no han hecho hasta ahora, un pacto de Estado para que nuestro país por fin tenga paz y por lo tanto tengan control territorial en términos de bien público y no dejen a los ciudadanos, insisto, al arbitrio de la ley del más fuerte. ¿Y no puede correr todo esto el riesgo, maestro Hernández, de ser finalmente un llamado a misa, como los llamados a misa? Va el que quiere y el que no, pues no, y no pasa y no importa nada. Creo que aquí estamos hablando de algo mucho más serio, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que hemos visto en los últimos años efectivamente son estos llamados que eventualmente pueden ser ubicados como llamados a misa, pero no debemos dejar de presionar a los ciudadanos, es nuestro papel. No debemos dejar de ir a las urnas para castigar y premiar cuando toque, cuando corresponda. Si el poder del ciudadano no se muestra en la vida pública, en la opinión pública, pues efectivamente ahora sí estaríamos a merced, insisto, de los más fuertes. Creo que toca hacer valer nuestra voz, nuestra presión, y nuevamente insistir, lo que le toca a los partidos y a los gobiernos es que hagan su chamba, su trabajo, su responsabilidad, y la primera es garantizar seguridad a los ciudadanos. Muchas gracias, gracias maestro, gracias por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula y escuchar, por supuesto, este análisis a este nivel, por supuesto. Seguiremos muy pendientes de la reunión anual del Sistema Universitario Jesuita, dolido, conmovido, agraviado
por supuesto, en su conjunto, por los hechos ocurridos allá en Ceroache, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, que podrían ser en cualquier otra parte del país, y no solamente contra sacerdotes, sino la vida de cualquier mexicano vale exactamente lo mismo. No porque tengan ustedes mayor acceso a los medios de comunicación, estarán por encima de aquellos deudos de víctimas justamente de tanta violencia. Muchísimas gracias, maestro Hernández. Con mucho gusto, buenas tardes a todos. Gracias, muy buenas tardes. Es el maestro Juan Luis Hernández, rector de la Ibero en Campus Torreón, Monterrey y Saltillo. Por supuesto, es sacerdote jesuita. Tenemos contacto en este momento con Alfonso Zárate, el periodista Alfonso Zárate, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una firma de estrategia y comunicación política. Él colabora con el periódico El Universal. Escribe los jueves su columna Los Usos del Poder. Léalo, léalo, porque es un hombre que le hace a usted pensar. Leerlo es aprovechar el tiempo, y por ello estamos con él, con Alfonso Zárate, en este espacio también los jueves, y muy a cuento por esta violencia descontrolada que ha ocasionado, que ha estremecido, pues yo diría que a casi todo el país, o a todo el país, salvo algunos que se resisten a ser empáticos y a tener, a vivir el dolor que tienen en este momento los familiares de las víctimas, 123 mil víctimas acumuladas en lo que va de este sexenio, bajo la política de abrazos y no balazos. Alfonso, te agradezco muchísimo tener la oportunidad de escucharte otra vez. Adelante, Alfonso. Yo empiezo por decir, Pepe, que este caso es verdaderamente doloroso, irritante, porque es un crimen en contra de... Vamos a restablecer la comunicación con Alfonso Zárate. Ojalá podamos, vía telefónica, contactarlo, si no se puede a través de la internet, porque la calidad de la transmisión no es suficiente. ¿Me indicas, por favor, Carlos Alberto Pérez? Él está marcando en este momento para escuchar su comentario, porque le digo, este asesinato de los sacerdotes y del guía de turistas, que no vale menos, cuya vida no vale menos que la de los sacerdotes, allá en la Sierra Tarahumara, pues ha sacudido al país, le digo, menos a quienes no sienten empatía con el dolor, ni tampoco con lo que le está ocurriendo. Estamos, Alfonso Zárate, contigo. Adelante. Mira, Pepe, te comentaba que este es un caso que me parece muy doloroso y muy irritante, porque es un crimen en contra de gente buena, que estaba realizando una misión pastoral en las comunidades más pobres del estado de Chihuahua. Y como lo ha señalado, la Compañía de Jesús ha denunciado ya que la Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas, y que todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como fueron asesinados sus hermanos. Y ayer, por cierto, hay un texto que me parece impecable de Marcela Turati en Reforma, en donde relata la realidad, que dice ella, cada día es más estrujante en la región de la Tarahumara. Despojos de tierras a los más pobres, la tala de árboles por grupos criminales, los asesinatos de líderes ambientales y de líderes comunitarios, la siembra extensiva de amapola, el reclutamiento forzado de niños y los asesinatos y masacres brutales ante la ausencia del Estado. Entonces, los datos de todos los días nos sacuden, nos abruman, nos entristecen. Vendedores de pollo asesinados por negarse a pagar el derecho de piso en Chilpancingo, secuestros y desaparición de jovencitas, hallazgo de personas desmembradas, asesinato de estos dos sacerdotes que cumplían con su labor pastoral. Día con día crecen en nuestro país los territorios completos que caen bajo el poder de los criminales. ¿De qué dimensiones es este problema? Difícil saberlo, pero conviene recordar que el comandante del Comando Norte de Estados Unidos calculó que entre un 30 y un 35% del territorio nacional está controlado por el crimen. Y esta barbarie, que parece irrefrenable, se acompaña, Pepe, con testimonios de la insolencia de los criminales. Un solo ejemplo. Hace unos días circuló un video en donde un convoy de más de 20 vehículos con hombres armados circula por la carretera de algún municipio del estado de Guerrero, mientras en la dirección contraria, otro convoy de elementos de las Fuerzas Armadas los observa impávidos. Y esas estampas exhiben, creo yo, el fracaso estrepitoso de la política pública sintetizada en la frase abrazos, no balazos.
No voy a negar que fueron deficientes las estrategias de Fox, de Calderón, de Peña, ante la delincuencia. Pero lo que configura la estrategia de abrazos no balazos es algo peor. Como lo es también imaginar que basta con atender las causas de la violencia para revertir el fenómeno. Si esto fuera posible, Pepe, ¿en cuánto tiempo se revertirían las causas de la violencia? ¿En 20 o en 30 años? Si se mantuviera una estrategia y fuera muy eficaz, y mientras tanto, que la mancha criminal siga avanzando, dejando su estela de dolor y de muerte que enluca a tantos hogares. Yo concluiría diciendo que no conozco a un solo estudioso serio del tema de seguridad que avale la estrategia del gobierno mexicano. Pero nada mueve, nada sacude al presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, pues es justamente es otro tema. Claro, es justamente lo que quiero comentar contigo para ponerle un acento, un subrayado a todo esto que ahora comentas. El presidente es el primero en no reconocer su fallida estrategia de abrazos y no balazos. Se cansan los que levantan la voz en tono de protesta, religiosos o civiles, se cansan de decir ya son demasiados balazos y faltan abrazos, y el presidente se cansa de revertir y decir que aquellos que lo critican son cretinos y son cínicos, y culpa, no asume la responsabilidad de su gobierno, la que le corresponde por derecho, sino le pasa el problema a la herencia maldita de Felipe Calderón, quien, dice el presidente, hoy en la mañana lo dijo, tomó la guerra del narcotráfico cuando había cero crímenes de ese nivel de violencia, de sangre, que salpican sangre, y vean dónde lo dejó, en 120 mil y tantos. Sí, nosotros en este sexenio llevamos un poco más, pero es por culpa de Felipe Calderón y de los neoliberales. ¿Qué te parece ese tipo de respuesta de un presidente de la República? Es absolutamente un sinsentido. Empezaría por el tema de que Calderón picó el avispero. Lo he escuchado muchas veces y el presidente lo repite en sus mañaneras. Y yo me pregunto, ¿qué no toma en cuenta que desde finales del gobierno de Vicente Fox el tema empezó a descontrolarse? ¿Qué no se recuerda aquel episodio en un antro de Uruapan llamado Luz y Sombra, en donde arrojaron 5 cabezas a la pista de baile? ¿Qué no recuerdan que el propio gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, acudió al recién presidente electo Calderón para decirle que estaba siendo rebasado por el crimen en su estado? Entonces, yo a los que dicen que picó el avispero les preguntaría, ¿y qué demonios tenía que hacer el presidente de la República? ¿Esperar a que la mancha siguiera avanzando cuando su responsabilidad es cumplir la Constitución y cumplir las leyes? Que lo hizo con una falta de planeación, sin lugar a dudas, era una situación de emergencia y se debió haber corregido de otra manera, pero habría que desplegar la última fuerza que teníamos para frenar esto, que se vivía en Michoacán, pero que se vivía en otros estados de la República y en otras regiones. Y por otro lado, respecto a la necesidad del presidente de la República, yo me pregunto, cuando el presidente tuvo un episodio que yo narro en mi libro El País de un Solo Hombre, en donde fue a nadar a la orilla del río Grijalva, se mete a nadar y a la hora de salir hay una corriente que lo jala para abajo, intenta otra vez y lo mismo, no puede salir, invoca a Dios y finalmente logra salir y sobrevivir. Se va de ahí inmediatamente a ver a su madre, la madre lo lleva al templo y le dice: Andrés Manuel, si Dios te permitió vivir es porque tienes una misión. Entonces estamos hablando de alguien que cree que tiene una misión que le envía directamente el Creador. Y otro rasgo de personalidad muy digno de comentar es cuando hay un hombre, como es el jefe del Ejecutivo, que se siente a la altura de los grandes próceres de la patria. Él se siente a la altura del cura Hidalgo, a la altura de Morelos, de Juárez, de Madero, de Cárdenas, y eso en psicología se llama delirio de grandeza. Entonces, si tú le sumas la idea de que tiene una misión divina, que tiene una misión que le viene del Creador, y tiene este delirio de grandeza, entonces él vive en otra realidad, Pepe. No hay forma de cambiarlo. Los hechos más contundentes, él siempre tendrá una realidad alterna, y eso es muy preocupante, porque no habrá forma de mover esas certezas, cuando menos en los 2 años y pico que faltan del gobierno. Te agradecemos mucho el comentario, como siempre, Alfonso Zárate, que estés muy bien. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Alfonso Zárate y los usos del poder. Hagamos una pausa para ir a Washington, claro.
Ya se está conectando Armando Guzmán para enlazarnos, pero le voy a informar algo que ocurrió en el estado de Jalisco. Resulta que en el Salto, Jalisco, hubo un enfrentamiento. Hasta el momento se acumulan 12 personas muertas. Esto fue en la madrugada. Marc Hernández, estamos contigo de vuelta. Te escuchamos con este informe. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo como lo comentabas. 12 personas fallecidas por este enfrentamiento ocurrido entre policías del municipio del Salto y hombres armados. 4 de estos fallecidos eran elementos justamente de esta corporación. Los otros 8 fallecidos pues eran presuntos sicarios. Además, en este mismo enfrentamiento otras 3 personas resultaron lesionadas. 7 también otras 7 personas, 7 hombres en este caso, fueron detenidos por participar en la agresión contra los elementos, además de que pues continúan las investigaciones a esta situación. Todo derivó pues por un operativo implementado para localizar a 2 personas que habían sido privadas de la libertad, y estas 2 personas secuestradas afortunadamente fueron liberadas tras este enfrentamiento, con algunos golpes, aunque sin lesiones de gravedad. Pero pues así la situación de inseguridad aquí en Jalisco. Este enfrentamiento ocurrió en el municipio de El Salto, que está ubicado pues en plena área conurbada de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara, y pues podemos ver que los hechos de inseguridad de este tipo de situaciones pues se acercan cada vez más a la ciudad. Ya ha habido casos de casas de seguridad aquí en la ciudad. Sin embargo, pues esta misma pues derivó en la muerte de 4 policías, además de los otros 8 sicarios, Pepe. Pues gracias Marc Hernández. Esto sucedió en horas de la madrugada. Reiteramos, fueron 8 civiles armados, muertos, y 3 de ellos graves. Y luego también hubo 4 policías del municipio del Salto, Jalisco, abatidos también, evidentemente, en el cumplimiento de su deber. Gracias, Marc, por la información. Muy buenas noches. Un saludo para todos. Un abrazo. Igualmente, la violencia allá en Jalisco y aquí en Ciudad Universitaria, un alumno se aventó al vacío desde un edificio de la Facultad de Medicina. Héctor Herrera, ocurrió un suicidio. Héctor, estamos contigo. Adelante, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta noche. Pues desafortunadamente, como lo mencionas, hoy un alumno de la carrera de medicina en la facultad, allí en la Universidad Nacional, se suicidó este día al lanzarse al vacío desde uno de los edificios del plantel. Hoy pues la Universidad Nacional emite un comunicado, confirma el fallecimiento de este joven, un estudiante que cursaba el segundo año de medicina, e informa que bueno pues ya está trabajando en la localización de los familiares del alumno, brindándoles apoyo, además de que se hizo por supuesto la notificación a la autoridad ministerial para que pues se investigue este asunto. Por supuesto, fueron suspendidas las actividades académicas. Esto sucedió alrededor de la 1:30 de este día, cuando pues testigos pues observaron mucho movimiento, y de hecho las autoridades de la máxima casa de estudios alrededor de esa hora pues sacaron a jóvenes, a profesores y trabajadores de la facultad, debido a que bueno pues después de identificar el caso, el suceso, pues informaron que se estaba o se iba a realizar un peritaje. De acuerdo con testigos, algunos doctores entraron a los salones para sacar pertenencias de los alumnos, a quienes incluso pues se les pidió retirarse del lugar. Aunque la mayoría de los estudiantes en este momento pues ya se encuentran de vacaciones, al sitio llegaron investigadores, personal administrativo y también algunos docentes de la facultad. Fíjate que usuarios de redes sociales desde hace algún tiempo, esto no es nuevo, Pepe, han criticado la presión, el estrés que se viven y a la que están sometidos sobre todo los alumnos de esta facultad, de la Facultad de Medicina, también el caso de la Facultad de Química. Puede haber sido un motivo, sin embargo, esto se está investigando, pero el hecho concreto que hoy la Universidad Nacional pues comunica, Pepe, es que está alerta, está atenta, ocupada ante el creciente índice de casos de personas
que están registrando problemas de salud mental, porque esto está sucediendo en México, Pepe, pero también en el mundo, y que pues desafortunadamente se ha agudizado a partir de la pandemia. Así que bueno, este caso terrible en la máxima casa de estudios, Pepe. Muchas gracias, gracias Héctor, que estés muy bien, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Esto fue en un plantel, perdón, fue en un edificio de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la universidad lamenta este fallecimiento, como bien lo comentaba nuestro compañero Héctor Herrera. José Luis Arévalo, tú tienes más notas del mundo policíaco y del mundo del México, digamos, violento y agitado, intenso. Adelante, José Luis. Así es, Pepe, fue bloqueada la autopista México-Puebla. Esto por la desaparición de Alondra Soledad en San Martín Texmelucan, esta joven de 18 años que salió anoche de su casa y ya no regresó. Los detalles los tiene mi compañero Leopoldo Espejel. Leopoldo, adelante, por favor. ¿Cómo estás, José Luis? Efectivamente, fue a partir de las 8 de la mañana cuando habitantes de San Martín Texmelucan bloquearon ambos sentidos de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 68, esto es en Río Frío, como una medida de presión para exigir la aparición de Alondra Soledad, esta joven de 18 años de edad que habita en San Martín Texmeluca y que se desconoce su paradero desde la noche del pasado miércoles. De acuerdo con los habitantes, Alondra salió de su casa para visitar a unas personas conocidas de la zona y hasta este momento se desconoce su paradero. Por ello, bloquearon esta vialidad por espacio de 6 horas, en el cual se colocaron llantas, les prendieron fuego para impedir que los vehículos transitaran en ambos sentidos de la vialidad, colapsando pues severamente la misma, kilómetros y kilómetros de vehículos varados. Fue hasta la 1 de la tarde, José Luis, cuando autoridades acudieron a dialogar con los padres y lograron destrabar este bloqueo, José Luis. Oye, Leopoldo, y esto que ya es algo habitual para demandar a las autoridades la acción por temas similares. Tras 33 horas de bloqueo, liberaron también la vía Morelos en Ecatepec, ¿verdad? Por un tema similar. Sí, sí, ayer te lo comentábamos, estábamos ahí en el lugar de los hechos, no habían llegado a ningún acuerdo. Sin embargo, fue alrededor de la 1 de la mañana cuando las autoridades pudieron hablar con los padres, con los habitantes, con los vecinos que mantenían bloqueada la circulación en ambos sentidos de la López Portillo para exigir pues que se haga justicia por la violación de 4 niños del Kinder Concha de Villarreal, que está ubicado en este municipio. Están señalando directamente a un profesor de música identificado como Carlos Alberto González Vázquez, quien habría abusado sexualmente de estos menores. Están exigiendo justicia. Esto pues llevó a las autoridades a un diálogo que culminó alrededor de las 3 de la mañana, José Luis, cuando finalmente fue reabierta la circulación, pero todavía está la amenaza de un nuevo bloqueo si es que en las horas recientes no tiene ninguna respuesta en torno a la situación jurídica de este sujeto. La fiscalía informó que abrió 4 carpetas de investigación formales por estos hechos con importantes avances para consumarlas. Finalmente, José Luis, te informo que hoy por la mañana un comando ingresó a una vivienda allá en la zona de Tecalco del municipio de Tecámac, sustrajo, secuestró a una mujer de 37 años de edad, utilizaron su propia camioneta para huir. Las autoridades municipales informaron que esta camioneta fue hallada cuadras adelante de donde fue sustraída esta mujer y hasta este momento, lamentablemente, no se sabe nada del paradero de Patricia Hernández Márquez. Muy bien, Leopoldo, muy completo tu reporte. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Otro regreso, buenas noches. Buenas noches, así las cosas en este México violento, Pepe. México muy violento hoy, por cierto, y hablando de un hecho que conmocionó la semana pasada a la opinión pública, no solamente en México, sino incluso fuera del país, se refiere a la tortura a la que fue sometido un joven abogado del trabajador de la Cámara de Diputados Federal, Daniel Picasso. Esto ocurrió en Huauchinango, en Puebla. Bueno, pues en relación con este evento que ha preocupado tanto, ya se está hablando de 9 detenidos, 7 de los cuales ya fueron vinculados a proceso. Lo dio a conocer el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El avance de la investigación a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Puebla ha dado la detención de 9 masculinos a la fecha. Silverio N.,
y Luis N. son los últimos. Ya se solicitó al juez de control su vinculación a proceso penal por parte del Ministerio Público. Siguiente. Por estos hechos han sido detenidos 9 personas, de las cuales 7 de ellas ya están vinculadas a proceso penal como presuntos responsables de este evento. Y también el subsecretario Mejía Verdeja, Ricardo Mejía Verdeja, mostró avances, dijo que se van a mostrar avances, perdón, en el caso de la investigación de Ricardo Mejía, en la investigación de la muerte de Pedro César Carrizales, conocido como el Mijis. El 2 de marzo de 2022, la familia de Pedro César Carrizales confirmó que luego de varias semanas desaparecido, el cuerpo del exdiputado local había sido encontrado sin vida tras sufrir un accidente automovilístico cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bueno, hoy en la mañanera, Ricardo Mejía dijo que la próxima semana podría mostrarse algún avance respecto a la investigación sobre la muerte de César Carrizales. Ninguna línea de investigación está descartada. Dijo también que se le dará seguimiento puntual a toda la ruta que habría seguido el legislador. La esposa de El Mijis reclama cuanto antes que haya una determinación clara de las causas de la muerte de su marido, porque ellos, cuando las autoridades hablaban de que murió víctima de un accidente, la familia está segura de que murió víctima de un atentado mortal. Una pausa muy breve, volvemos. Permítame enlazar este noticiario en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio también, un hombre, por supuesto, experto en temas de la política, sobre todo vinculadas con el asunto, con los asuntos electorales. Luis Carlos, un saludo muy cordial, como siempre, bienvenido. A ver, ¿hay algún problema en el sonido? Si me escuchas. Gracias, Pepe, muy buenas noches. Ahora sí, perfecto. Es que no te escuchábamos, parecía que estabas afónico. Doctor Ugalde, pues están las aguas agitadas, las corcholatas suben y bajan. Estamos en el modo, ¿en qué modo debemos estar los ciudadanos observando todo el panorama? Porque vemos que por lo menos 2 o 3 de las corcholatas de Morena están en modo influencer. Pero mira, aquí Pepe, no importa, esa es una frivolidad. Lo importante es, ¿están cometiendo actos ilegales, actos adelantados de campaña? Hablo de Monreal, de Sheinbaum, de Adán Augusto. Mira, hay que tomar en cuenta 3 cosas, Pepe. La primera es si son actos anticipados de campaña. La segunda es si hay propaganda gubernamental ilegal. Y la tercera es si hay desvío de recursos públicos. Y déjame explicar brevemente las 3. Lo que la legislación mexicana, que es muy restrictiva, ha querido hacer en los últimos 20 o 30 años, es evitar que los caballos, perdón por usar ese lenguaje, se adelanten. Porque en la lógica del PRI del siglo XX, los caballos se adelantaban, pero usaban recursos del gobierno para promoverse. Entonces, bajo esa idea de que los aspirantes no usen dinero del erario, se han puesto muchas restricciones. Y luego, con la experiencia de Vicente Fox en 1997, que empezó su campaña a la presidencia 3 años antes, y luego quizá con la de López Obrador, que en 2003 empezó también a promoverse, en la reforma de 2007 se pusieron muchas restricciones de mucho tipo para evitar desvío de recursos públicos, para evitar que hubiera una cancha dispareja, y la verdad es que nuestra legislación es un galimatías, es muy restrictiva, hay que revisarla, pero mientras no se revisa hay 3 cosas que tomar en consideración. A, si están anticipándose en campaña. La legislación básicamente dice que eso ocurre cuando se dan por iniciadas los procesos internos de selección de candidatos en los partidos, y eso va a ocurrir hasta 2023. Entonces, hablar de actos anticipados de campaña cuando las campañas internas de los partidos inician hasta dentro de más de un año, creo que no cabe en este análisis de este momento. Segundo tema,
El tema de propaganda gubernamental. La Constitución dice que la propaganda del gobierno debe ser neutral, debe ser con fines institucionales. Y cabe la posibilidad de que en estas semanas, meses, los candidatos puedan empezar a usar el dinero de sus oficinas para su promoción política personal. Y eso me lleva al tercer tema, que es quizá el más delicado, Pepe. ¿Tú crees que todo el dinero que ha gastado Claudia Sheinbaum en todos sus viajes de fines de semana, o el de Marcelo Ebrard, o el de Adán Augusto, que ha estado viajando mucho, sea dinero que sale de su bolsa? ¿O de dónde sale ese dinero? Esa es la pregunta clave en este momento. Porque si sale de su oficina, estamos en problemas. Si sale de un amigo, tenemos que saber quién es ese amigo para poder saber cuál es la relación y si no hay algún tipo de financiamiento ilegal de actividades políticas. Y ese yo creo que es el tema fundamental. El gran riesgo que tenemos en los próximos año y medio es que en esta actividad proselitista se gaste mucho dinero y eso comprometa a los candidatos. Yo estuve viendo imágenes del evento que hubo en Toluca hace una semana y media. Ese evento debe haber costado decenas de millones de pesos en movilización, acarreo, alimentos, infraestructura. La pregunta que debemos hacernos, ¿lo pagó Morena? Si lo pagó Morena, quisiera yo ver eso. Las personas que acompañaban a Claudia Sheinbaum en días no oficiales eran de su oficina o eran de su staff o eran personas que están vinculadas a su actividad personal. Entonces, ese es el tema. Sacar a los precandidatos tan temprano te genera estos riesgos que estamos viendo. Va a haber otro acto parecido al de el Estado de México, que tuvo epicentro en la capital, en la ciudad de Toluca. Ahora va a ser en Coahuila, en el estado de Coahuila, en Francisco y Madero, Coahuila. Por cierto, han corrido invitaciones, dice Ricardo Monreal, él es líder de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política, es uno de los precandidatos. No se dice corcholata, él no se autonombra corcholata porque lo considera despectivo. Él dice, yo no estoy en el club de las corcholatas, yo soy un aspirante legítimo a la presidencia de la República dentro de Morena. Pero también, por cierto, Luis Carlos hizo una declaración señalando que si me siguen excluyendo de estas reuniones de destape de corcholatas, pues yo la verdad estoy pensando hasta dónde llega mi dignidad y si tengo que irme de Morena, aunque refiere que él es militante de Morena, pero dice todo depende de mi dignidad. ¿Tú cómo ves a Ricardo? Te voy a poner lo que dijo Ricardo Monreal para que luego no digan que andamos inventando. Hasta ahora estoy luchando dentro de Morena, a pesar de las exclusiones y a pesar de no ser del club de las corcholatas o del club de los señalados, yo estoy firme. Hasta ahora no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme. Y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena es la dignidad. Si sigue excluyendo, pues nada tengo que hacer. Esto fue lo que dijo hoy en Cancún, Quintana Roo, en el marco de la reunión de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Fue muy claro, yo sigo militando en Morena. He estado cerca de Andrés Manuel López Obrador desde antes de que fuera presidente varios años. Pero si me siguen excluyendo los morenistas, pues veremos a dónde llegan los límites de mi dignidad. ¿Tú cómo ves? Mira, esta es una táctica política de Ricardo Monreal que está trazando la ruta de salida. Pero en esa ruta de salida, Ricardo Monreal ha dicho cosas que son muy sensatas. Una de ellas es que sus compañeros de partido, todavía de partido, están en el límite y en algunas ocasiones violando la ley. Y yo invito a quienes nos escuchan, invito a los partidos, invito a los militantes de Morena, invito a los medios a que este domingo, en el evento de Coahuila, veamos y preguntemos varias cosas. Que le preguntemos a los precandidatos oficiales de Morena, que ya son oficiales, que nos muestren quién pagó sus boletos de avión,
con qué tarjeta de crédito se pagaron, cuántas personas de su staff, de su oficina los acompañaron, porque si los acompañaron, ahí empezamos con problemas. Esto de que yo soy secretario o jefa de gobierno de lunes a viernes a las 6 de la tarde, eso no existe en política. Tú tienes un cargo 24 horas del día, 7 días a la semana, entonces no es que te quites uno y te pongas el otro. Y habrá que ver qué teléfono celular usan el sábado y domingo o ese domingo. Segundo, quisiera saber quién pinta todas las bardas que van a estar pintadas alrededor del evento. Las que sean a favor de Marcelo, de Claudia, cuánto cuestan, quién las contrató. Tercero, quién lleva el equipo de grabación. Si los candidatos, si los aspirantes llevan sus equipos de grabación para sus redes sociales, hay que ver quién los está contratando, quién está pautando esa difusión. Luego habrá que ver también todos estos despliegues de bardas y de publicidad que ocurrió en el Estado de México y que va a ocurrir este domingo. Es muy difícil creer, Pepe, que cuando combinas tu rol de funcionario público con el rol de candidato aspirante, no entremezcles los dineros de uno para beneficio de lo otro. Entonces, ese es el problema. Creo que lo más saludable en una democracia es que quiere ser candidato, tiene derecho a decirlo, pero tiene que dejar sus cargos públicos, sus obligaciones de gobierno e irse a hacer campaña. El gran problema en el cual se va a meter Marcelo, Claudia y Adán en estos próximos 18 meses es que van a estar en ambas fiestas de manera paralela y se van a meter en muchos líos. Uno de ellos es el catálogo de modo honesto de vivir que el Tribunal Electoral ha establecido. ¿En qué consiste esto, Pepe? Ante tantas violaciones que ha cometido gobernantes de Morena en los últimos año y medio, el Tribunal Electoral dijo, si hay una violación recurrente de personas aspirantes a cargos políticos futuros, yo como tribunal eventualmente puedo decir que alguien que viola recurrentemente la ley no tiene un modo honesto de vivir. Y si careces de ese requisito de modo honesto de vivir, puedes perder las calificaciones o las cualidades para ser candidato presidencial. Entonces, esto es muy delicado, que estén jugueteando en ambas fichas. Claro, esto permitido, alentado por López Obrador, pero creo que a la larga ese es el problema estructural. Y por cierto, respecto al secretario de Gobernación, en el caso de él hay un problema adicional. Él es el responsable del diálogo político nacional entre poderes, entre partidos, entre personas. Que él esté metido en ser además candidato, aspirante político, que se vaya a meter a estos mítines el domingo, me parece que le resta en su interlocución política, de tal forma que en el caso de él, por una cuestión de prudencia política, que es una virtud, quizá la más importante de las virtudes de la política, creo que él tiene otro asunto que saldar y que es, me parece, incorrecto que lo haga. Gracias, Luis Carlos, por tu comentario. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, el doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, director de Integralia. Él fue, le entiende muy bien a todo esto, fue presidente consejero del entonces Instituto Federal Electoral. A él le tocó aquella noche que él recuerda, por cierto, en un libro del año 2006, cuando ganó Felipe Calderón la presidencia de la República, al candidato que tenía más próximo, de nombre Andrés Manuel López Obrador, le ganó por 0.56%, lo que López Obrador todavía, pasado todo ese tiempo, no perdona ni perdonará ni al Instituto Electoral que encabezaba Luis Carlos, ni por supuesto a Felipe Calderón, de quien dice, me robó la presidencia de la República. El libro se llama Así lo viví, por si lo encuentra por ahí, búsquelo en la internet, porque es un testimonio de Luis Carlos Ugalde cuando fue presidente del Instituto Federal Electoral. Vamos a una pausa muy breve, volvemos enseguida. Ahora sí, por fin, podemos enlazarnos a la ciudad de Washington con nuestro corresponsal Armando Guzmán para comentar con él y con usted, desde luego, esto que llama tanto la atención en la Unión Americana. Todos los ciudadanos estadounidenses, que tengan la edad, claro, podrán portar armas en público. Es lo que decide la Suprema Corte luego de la decisión. Esta decisión se produce, bueno, tras una serie de recientes tiroteos masivos que ahora no voy a recordar, pero han sido uno tras otro en las últimas 3 semanas. Armando, muy buenas noches allá en Washington.
¿Qué tal, Pepe? La verdad es que no es sorpresa, ¿eh? Te voy a decir, muchos ya esperaban que la Corte Suprema actuara así, porque la Corte Suprema en Estados Unidos está compuesta en mayoría conservadora, y con esta mayoría conservadora, este tipo de causas y el de las armas es una de las principales causas conservadoras en Estados Unidos. Estas causas siempre van a ganar en esta corte por 6-3, que es lo que ocurrió hoy. Ahora, ¿de qué se trata? El estado de Nueva York tiene una serie de requisitos legales que tienes que cumplir en caso de que quieras portar un arma oculta dentro de ti cuando andes en la calle y cuando andes por todas partes. Lo puedes hacer y puedes tener ese permiso, sin embargo, lo tienes que justificar legalmente. Hay personas que dicen que esta garantía de la Constitución, de la enmienda segunda, no habla de pedirle permiso a las autoridades de Nueva York, y que por lo tanto ese tipo de requisitos es simple y sencilla burocracia con la que no tienen que cumplir. Ese es el criterio que llevó a todo esto a una Corte Federal de Distrito, y esto cuando ganaron, volvieron a apelar en el estado de Nueva York y subió a la Corte Suprema. Esto ahora cambia la situación en muchos de los estados que tienen este tipo de requisito legal para portar armas de fuego en tu persona o en posesión tuya, en el portafolio, en el auto, etcétera. Entonces, hay otros 43 estados, como el estado de Virginia, en el que no hay ningún tipo de requisito, o como el estado de Texas, en el que puedes andar con una pistola como si fuera el viejo oeste, y mis amigos mexicanos se sorprenden cuando lo ven en la calle, pero así es, hay estados, sobre todo en el oeste y en el sur, que así se acostumbra. Entonces, 43 estados ahora no tienen que hacer nada. Son los otros 17 que tienen que cambiar muchas de las reglas que tienen. Por ejemplo, el estado de California, el estado de Massachusetts. Son estados que no están de acuerdo con la portación libre de armas, que han protestado en contra de esto. Y además, te voy a decir, tú vas a apreciar la ironía y el público también. Mientras esto era anunciado en la Corte Suprema, a 1,000 metros de distancia, después de atravesar un parque, está el Capitolio, y ahí en el Capitolio, a esa misma hora, por 63-34, los senadores de Estados Unidos estaban por primera vez aprobando restricciones a las armas de fuego, la primera vez en más de 30 años. Entonces, así están las cosas en Estados Unidos. Habrá mucho que ver todavía, pero mientras, en todos los estados, a partir de hoy, es posible tener armas ocultas porque la Constitución te lo garantiza. Y le debes explicar al Estado por qué lo estás haciendo, pero no pedirle permiso con una serie de justificaciones legales. Pepe. Armando, muchas gracias por el reporte. Claro que llama la atención ver a la gente armada, aún en estos tiempos del siglo XXI, desde luego. ¿Por qué? Pues porque no estamos en el siglo XIX. Estamos en el siglo XVIII. En fin, vámonos a una pausa breve. Volvemos enseguida. Tenemos el video del presidente de la República, quien se buscó un espacio de descanso en su mañana, en su tarea, en su agenda, y se fue a macanear, como dice él. Se fue a jugar base. El equipo México, que encabeza él con el número 1, se enfrentó a un equipo del Instituto Mexicano del Seguro Social. El presidente jugó en la primera base, se quejó de que el equipo del Seguro Social le metió algunos cachirules de menos de 60. Y además estaban por ahí Vini Castilla, que es el jugador mexicano que ha bateado más jonrones en las grandes ligas. Estuvo también, ¿quién más estuvo? Jesús Ríos, que inició con los Tigres y acabó en los Yankees. Estamos hablando de los años 80. Pues el presidente ahí estaba, dándose rato vestido de béisbol con la camiseta, ¿sí?, y la manopla, y jugó la primera base. Y bueno, ahí, así fue. Dice que perdieron, que no, que les ganaron a los del seguro con todos sus cachirules por 4-2. ¿Qué más tienes tú, José Luis Arévalo? Algo más serio, por supuesto. Temas mucho más serios, sobre todo relacionados a la situación del COVID-19 en nuestro país. Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud Federal, ha informado en su cuenta oficial de Twitter que a partir de este lunes 27 de junio iniciará la vacunación contra esta enfermedad dirigida a niñas y niños de 5 a 11 años de edad. El funcionario federal explicó que esta fase va a durar aproximadamente 3 meses y recomendó a quienes tienen COVID-19 que esperen 15 días antes de aplicarse la vacuna.
Por cierto, ante el repunte de casos de COVID y el aumento de la demanda de pruebas rápidas gratuitas en los centros de salud del gobierno de la Ciudad de México, va a analizar si adquieren más de estos insumos para la detección de esta enfermedad. Así lo informó Claudia Sheinbaum. Bueno, esto fue lo que dijo. Sí, nos vamos a reunir el día de mañana para poder hacer una valoración de si es necesario adquirir más pruebas o no es necesario adquirir más pruebas. Por lo pronto, pues decirle a la gente que si tiene algún síntoma, pues lo más importante es resguardarse, como lo hicimos de manera previa. Hasta el momento no hemos tomado la decisión de adquirir más pruebas y son las que existen en los centros de salud. Por cierto, las cifras de las últimas 24 horas al momento son 16.133 nuevos contagios, 16.133 en las últimas 24 horas, 24 muertes a nivel nacional. Usted recuerde que de estas cifras de los contagios, el 32% se concentra en la Ciudad de México. Y a pesar de esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la Secretaría de Salud no ha recomendado aplicar una cuarta dosis de vacuna contra el coronavirus, salvo adultos mayores o personas con comorbilidades, luego de que algunos capitalinos pues han buscado tener un refuerzo extra contra la enfermedad. Por cierto, que ante el incremento de contagios en Puebla, regresa el uso obligatorio del cubrebocas. La secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó, esta persona de la Secretaría de Gobernación, que se mantendrá el 100% de aforo en los comercios, restaurantes y demás establecimientos, pero hay que utilizar el cubrebocas. Y ya por último, la Secretaría de Educación Pública hizo un llamado a la sociedad para que regresen a las aulas más de 500,000 de alumnos que no se inscribieron al ciclo escolar que está por terminar a causa de la pandemia. Delfina Gómez, la titular de la SEP, destacó que el inicio del próximo ciclo escolar de educación básica será regular y presencial para resarcir el impacto negativo que dejó la pandemia en los estudiantes. Esto lo dijo al encabezar en Puebla la 54 Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Corte, volvemos. Pues hasta aquí lo más importante de las noticias. Gracias y hasta mañana.